Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Survivaland 6. Y chicos, vamos a hacer una pequeña broma a nuestros compañeros de Survivaland. La cual va a consistir, que supongo lo habré puesto en el título, va a consistir en poner muñecos de nieve en las casas de nuestros integrantes y nuestros queridísimos compañeros. Así que vamos a pillar todas las calabazas que podamos para poder petar las casas básicamente. Y el caso es que últimamente creo que han petado bastantes casas, o sea, creo que ahí Samus estaba haciendo una casa y la han petado. Así que esta no sé de quién era, pero bueno, también está petada, así que por lo tanto no sé en qué casas podremos poner nuestros muñecos de nieve. Pero el caso es que creo que puede quedar bastante guay. Y pondremos también un cartelito, pues en plan... cuídalo, es un regalo de Navidad o algo así, ¿vale? O sea que puede estar bastante guay, chicos. Así que vamos a ello. La primera casa va a ser la de Brody, porque está justamente ahí. Así que vamos a saco. Tengo nieve, tengo calabazas, perfecto. Vamos a asomarnos por si casualidad, yo que sé, ¿ha crecido una calabaza rápido? No, pues nada, pues nos vamos. Por cierto, esta plantación, quien quiera puede coger calabazas, ¿vale? O sea, no os pongáis, yo que sé, tiquismiquis o lo que sea. Nieve igual, quien quiera puede coger nieve. O sea, es todo gratis. Yo soy un buen compañero de Survivaland y por lo tanto hago cosas para los demás. Ahí hay otra casa flotando, o sea, no sé. La gente ha empezado a petar cosas y ahora hay un lío del averno, pero bueno, esta casa no sé de quién es, y allí hay otra casa. ¿Eh? Vale, bueno, pues vamos a colocar, ¿esto de quién es, tío? O sea, esto no puede ser una casa, porque esto está destrozado. Hay un cofre y no lo voy a coger por si acaso es trampa. Vamos a ir al fondo un momento, chicos, porque no sé. Que me caigo, no sabía que aquí había una casa y, o sea, me resulta bastante curioso, porque me acabo de dar cuenta. O sea, ¿qué es esto? A ver, ¿por qué no puedo saltar? ¿Estoy corriendo? Corro muy lento, me da la sensación. Pero bueno, aquí hay una casa, no tengo ni idea de quién es. Allí hay otra casa, pero bueno, vamos a comenzar. Uy, uy, creo que no hay nadie en el servidor. Vale, es que justo estaba esperando que no hubiese nadie en el servidor para poder entrar a sus casas. Esta es la casa de Samu. O sea, Samu se ha hecho aquí una casa. Bueno, pues vamos a ponerle aquí, en plan, esto por aquí, y vamos a poner aquí. Claro, que ahora como le tapo, tenemos esto, no pasa nada. Y esto por aquí, perfecto. Pues, chicos, ponemos esto aquí para que no se pueda escapar. Genial. Y le vamos a poner un cartelito, chicos. Le vamos a poner ¡Feliz Navidad! No, no, no. Tienes un... Sí, sí, vamos a poner esto. Tienes un regalo. Cuídalo. Vale, vamos a ponerlo bien. ¡Cuídalo! Vale, que lleva tilde, chicos. A escribir hay que escribir bien. Vale. Pues ahí estamos, chicos. Aquí hay otra casa que no tengo ni idea de quién es. Es que el problema es que lo mismo todo esto. ¿Esto qué es? Bueno, no tengo ni idea de qué es eso. Pero bueno, vamos a ir, chicos, para esta casa, porque parece que aquí vive alguien y no tenía ni idea. O sea, es que no he visitado todavía las casas de los integrantes y ya aprovechamos esto de trolear. Esta pequeña broma. Ah, vale, sí, sí, sí. Ah, creo que de aquí robé yo las... Sí. A ver, vamos a colocar aquí nieve. Genial. Vamos a ver. Crack. Vale. Esto por aquí. Esto. Vale, genial. Ay, no puede ser. Entramos, chicos. Esto no sé de quién es. No sé de quién es, pero vamos a poner un cartelito. Y vamos a poner... Y el regalo es este, obviamente. ¡Wii! ¡Hala, hala, que se está muriendo! ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto? Ala, no sé por qué ha muerto, pero da igual, es muy triste. Ya estamos dirección a la casa de Brody, que va a ser nuestra siguiente víctima. Aunque tampoco va a ser víctima, porque simplemente le vamos a regalar un compañero de aventuras, el cual, pues lo mismo, se derrite. Vale, vamos a meter aquí nuestro muñecazo de nieve. No sé qué tiene aquí liada. Claro, que como, si ahora si, tengo que hacer la casa. Tengo que poner la nieve un poco más para allá. No quiero entrar. No quiero entrar. Salgo, salgo. Es que Brody suele trolear bastante. No tengo madera ahora. No tengo madera. A ver, voy a pillar un momento madera de aquí. Aunque a lo mejor me peta todo el árbol. No le quiero romper el árbol. No le voy a romper el árbol. A ver, si rompo esto, no es un árbol, es un bloque de madera. Vale, vale, vale. Digo, a lo mejor tiene aquí un árbol y me lo cargo, ¿sabéis? Entonces, vamos a entrar un momento a su casa. No, necesito más madera. Genial. Esto es... Y encima tengo una hacha y estoy... Pensaba que había roto todo el árbol. No quiero romper el árbol. No quiero romper el árbol. Vamos, chicos, a poner esto por aquí para hacer cartelitos, porque tenemos que darle la enhorabuena a nuestro compañero de que ha conseguido una mascota increíble, la cual, pues, le va a alegrar todos los días de su vida, básicamente. Así que ponemos aquí un cartelito
¿Dónde estás? ¿Has muerto? ¡Ha muerto! ¿What? ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué se ha acercado al agua? ¿Por qué ha muerto, tío? No mueras, ¿eh? Ya está. No mueras. No mueras. Vale, vámonos. Esto es un parkour. Y no lo vamos a hacer porque seguro que es un troleito. Es que madre mía, hago los troleos en este servidor. En fin, vamos a la siguiente casa, chicos. Que no sé de quién va a ser porque no sé, o sea, como digo, no sé de dónde vive cada persona. Pero bueno, aquí hay cosas flotando, tampoco las queremos. Allí veo cosas, allí veo cosas. Vale, pues vamos a ir allí y vamos a seguir colocando nuestros preciosos muñequitos de nieve. Me voy a quedar sin calabazas, pero da igual. Lo importante es que vamos a llenar de felicidad, pues, Surbilan, básicamente. Así que vamos a la casa de nuestro siguiente compañero, el cual no sé quién es. Aquí hay una casa bastante simple, parecida a la mía, pero bueno, la mía es mejor porque tiene decoración. Esta no tiene decoración. A ver, ¿de quién es esta casa? De Arik. Arik le gusta los nepes. Dalo. Vale, pero no sé de quién es esta casa. Vale, bueno, a nosotros nos da igual. A ver, si hago esto, perdón, es solo para poder construir, porque es que, claro, la he liado un poco. Vale, perfecto, no te escapes. Se va a escapar. ¡No! ¡Para adentro! ¡No! Se ha escapado. Ven aquí, pequeño. Madre mía, se lo ha escapado. Bueno, pues ahí se queda, da igual. No queremos saber nada. Vosotros no digáis nada, ¿eh? ¿Esta casa de quién es? Vamos a la... ¡Hola, esa mola! Bueno, vamos primero a esta. A ver. No sé si va a morir el muñeco de nieve. ¿Podré subir? No sé. Bueno, nosotros ponemos esto aquí. Saltamos rápido y cerramos la puerta. ¡Quieto ahí! Genial, cuídalo. Cuídalo. Vale, pues vamos, chicos, a la última casa, la cual no tengo ni idea de quién es. Creo que está hecha de nieve. Vamos a ver. ¿Esto está hecho de nieve? ¿Esto está hecho de nieve? ¿Y yo buscando nieve? No te mueras. Ya me iréis vosotros porque se muere. ¡No! No te mueras, ¿pero por qué te mueres? ¿Por qué se mueren? Ah, no, aquí no se puede, porque esto es losa. Vamos a ver, ¿se muere por el agua? Vale. Ay. Ahí te quedas. Crack. Vámonos, chicos. Así que, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis, dejando en los comentarios diferentes troleitos o bromas que queréis que hagamos a nuestros compañeros de Surbilan. Y próximamente, pues, los haremos. Así que poquito más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, dadle a me gusta, suscribiros al canal si no estáis. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo, un saludo y adiós. Vale, chicos, acabo de entrar a su casa para ver, para hacer la miniatura. Y resulta que acaba de morir el golem de nieve. Por lo tanto, actualización de cartel. Tenías un regalo, pero ha muerto por tus goteras. Y le ponemos en plan...